En Cadena Dial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. Muy buenos días. Quisiera hablar con el señor don Francisco. Yo mismo. Muy buenos días. Le llamo de la delegación principal de la compañía de seguros de... Sí. Soy el perito general y me han mandado de Yecla bastantes partes de incidencia que le está ocurriendo a usted, ¿no? Bueno, sí, hemos tenido unos meses bastante... movidito. Vamos a ir enumerando un poquito, porque primeramente hablamos de un robo que hubo en la imprenta. En segundo lugar, también hay un parte de incidencia sobre una furgoneta. Estamos hablando también de otro incidente más de un vehículo. Viniendo de Valencia, correcto. Correcto. Entonces, yo quisiera hablar con usted, señor don Francisco, porque a mí todo esto se me está desbordando. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido siguiente. Yo se lo voy a explicar. Nosotros, para nosotros lo más importante son los clientes, porque vivimos de ustedes. Sí, sí. Pero claro, yo ahora como perito me pongo a pensar, ¿no? Qué sí. Casualidad todo esto de golpe. ¿Qué quiere decirme? Atajando un poco el tema de ser tan diplomático, que veo que tiene mucha mano... ¿Quiere decir que hemos sido nosotros quizás los que hemos originado toda la situación? No, vamos a ver, primeramente quisiera corregirle. Yo diplomático, soy diplomático, pero porque soy una persona con educación y respeto muchísimo mi trabajo. Pero si quiere usted que le hable más normal, yo puedo hablarle más normal. No, si no es más normal, simplemente que me quiere insinuar de que es mucha de la coincidencia de que hemos tenido muchos partes. Mire, vamos a ver, yo se lo voy a explicar claramente porque tampoco vamos a estar discutiendo esto por un teléfono cuando hay, digamos, unas leyes judiciales que ante todo pondrían las cosas en su sitio. Yo esto no creo que lo vaya a poder solucionar. Yo preferiría que ustedes se marcharan de esta compañía de seguros. Y esto, vuelvo a repetirle, me va a costar muchísimo tenerle que decir que no voy a liquidar nada, ¿eh? Porque esto no me creo nada de ustedes. Bien, a mí me gustaría esto me lo diese ustedes por escrito, si es tan amable. Sí. ¿Eh? Me lo manda más que por teléfono. ¿Eh? Sí, yo le voy a decir otra cosa, porque me está usted empezando un poquito a calentar, sí. No, me está usted empezando a faltar el respeto y soy un perito de una compañía importante. Todavía no le falta. Sí, me está usted empezando a faltar porque se le ve usted un poquito, digamos, sobradillo, ¿eh? Sí, y le voy a decir otra cosa. Mire, en los años que tengo de experiencia ha habido listos que han intentado dármela y me la han dado, pero he aprendido muchísimo. Y a usted le digo a la cara que a robar a Seria Morena. A robarse a Sierra Morena. Pues correcto. Y usted es un mentiroso que está engañando al seguro y se piensa usted... Usted, su percepción es lo que quiere. Punto. No, pero señor, ¿vale? Señor... Entonces, por favor, venga y ya está. Y no, es que si voy, sé que la cosa va a terminar a bofetones. No, soy bofetones. Yo no voy a terminar a bofetones. Bueno, pues yo sí, pues yo sí. Usted tiene ganas de terminar a bofetones, pues búsquese a alguien con quien relajarse y... Le voy a echar de la compañía y no le voy a pagar un duro. De la compañía. Y no le voy a pagar un duro. ¿No me va a pagar un duro? Pues muy bien que lo veo. Pues ya está. Pues entonces que estamos discutiendo por el teléfono. ¿Para qué me está llamando? Pero usted no creo que sea la compañía... La categoría que tiene, que ya tendré yo entonces que dar las quejas, cuando tenga la documentación delante de la mesa, tendré yo que dar las quejas de lo sutil que es usted. Mire, señora, si es que usted mire, señor, a la compañía. Usted tiene a su cuñada trabajando en esta compañía y no me obliga a que la despida. Bueno, pues sí, eso también me lo va a hacer costar. Me va a despedir a mi cuñada. Sí, que fíjese si tengo poder. Sí, va a despedir a mi cuñada. Y le voy a pasar de todas maneras con el director general de la compañía de para que le diga que va usted fuera de este seguro. Se piensa que me va a dar a mí con los años. Le paso un momentito, por favor, con el listo este. ¿Sí? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no sé con quién estoy hablando, pero desde luego que la persona que ha llamado... ¡Queremos decirte que felicidades! ¡Esta broma! ¡Qué cabrón! Pues no sé de qué se va la broma, pero habéis puesto la radio... ¡Felicidades, Gonzalo! ¡Mírale, que te hable! Pero bueno, Francisco, ¿cómo estás? ¡Qué cabrón! Bueno, Francisco, que sepas que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial y que te estamos gastando una broma de parte de tu socia y las compañeras ahí con todo. Pásaselo a tío, eso es, que lo oigan. Qué bueno. Un besote muy grande a todos. Venga, un beso a Yecla, un besote. Venga. Hasta luego, Francisco. Adiós, bonita María José. Venga, guapo. Un besote a todas. Adiós, guapetonas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas.